Estamos aquí con Daniel Romero Pallarés, maestro FIDE de momento, y vamos a hacerle unas cuantas preguntas que nos habéis transmitido a través del WhatsApp de Palacio de Pioneros, de la Escuela de Ajedrez Palacio de Pioneros. Hola. ¿Qué crees que es lo más importante para llegar a maestro en ajedrez? Yo creo que trabajar mucho, entrenar mucho. Y si es un aspecto más así técnico, yo creo que la visualización y el cálculo es lo más importante, seguramente. Más que las aperturas, más que saber lo que juega el rival, no sé. Si consigues visualizar bien y calcular bien profundamente y evaluar bien, es lo que más se nota al final, al superar a un rival. Yo creo que sí, es eso. Pero hay muchos aspectos. Ya ve que dices esto. ¿Cómo aprendiste a calcular bien? Por tu culpa. Entrenando mucho, supongo, haciendo muchos ejercicios. Pero sí, realmente es un proceso, supongo, sí, es un proceso. Tú has estudiado psicología. Psicológicamente hablando, ¿cuál crees que es el factor predominante para poder llegar a ser un buen jugador? Ser muy frío, ser muy. Sí, muy frío, no tener ni miedo ni nada, o sea, jugar muy objetivo, como al final el ordenador es muy objetivo. No sé, no le da miedo tirar una pieza, no le da miedo doblar unos peones y sí, calcula bien. ¿Y eso crees que se nace o se hace? Es decir, ¿cómo se puede preparar psicológicamente a alguien para ser un gran jugador? O sea, creo que una parte lo tienes que tener ya dentro. De hecho, Carsten creo que tiene un cierto tipo de. Autismo, sí. Sí, algo así. Pero bueno, luego yo creo que también se puede entrenar y ser más frío en general con la posición de eso. No tener en cuenta si se te queda el rey mal, si por lo que sea, el otro también o. Pero sí, hay que ser muy objetivo. ¿Y la capacidad de reacción ante las derrotas o ante los fallos durante la partida o después de la partida a lo largo de los torneos? ¿Es importante? ¿O? Sí, ¿cómo se prepara eso? Supongo que hay gente que le puede pasar y ya de por sí, por experiencia, o sea, por talento propio, lo va a afrontar bien. Pero yo creo que lo normal es que tengas una partida mala, o sea, tengas una partida buena, la pierdas por lo que sea, te hundas y lo normal es que te cueste reaccionar otra vez, o sea, reaccionar en el torneo. Imagínate que tienes una partida por la mañana, la tienes bien, la pierdes y luego por la tarde. Si no te ha pasado nunca, de primeras cuesta mucho. Luego yo creo que sí, que con la experiencia se sabe llevar eso mejor. A base de batacazos, ¿no? Sí, a base de palos. Tu carrera ajedrecística ha sido buena, muy buena, pero ha tenido altibajos, has tenido muchísimas zancadillas por diferentes partes, pero las han ido superando una a una. ¿Qué te ha hecho permanecer en el ajedrez todos estos años? Y aunque te hacían las zancadillas, seguía adelante. Pues bueno, supongo que primero las amistades, al final estar en un grupo así que te lleva a seguir. El ajedrez me encanta, me gusta mucho. Y yo creo que para mí es un reto intentar seguir superándome. Entonces, por eso me sigue motivando entrenar, no solo jugar, entrenar todo. La superación es algo que no se suele hablar cuando se habla del ajedrez, pero realmente creo que has dado una clave que no se suele hablar y es importante. ¿Qué te ha aportado el ajedrez en la vida? Es que yo creo que es todo realmente porque es una forma de pensar distinta. Como que analizas todo, o sea, no sobrepiensas, no es eso, pero como que analizas, tienes una visión más analítica de lo que es todo. O decides más rápido, o como en una partida, tienes que tomar una decisión rápida, buena, práctica. Yo creo que va un poco así. Y entonces yo creo que eso te ayuda en general a todo. Es que llevo jugando desde los 11, 10-11. Sí, yo igual si me tengo que quedar con algo es con la toma de decisiones, pero bueno, memoria. La memoria, yo creo que siempre he tenido buena memoria, pero gracias a esto, yo creo que se agranda, o sea, se mejora. Y la visualización, no sé cómo explicarlo bien, pero yo creo que también.
O sea, o pensar situaciones y no sé, tomas decisiones muy rápido. Bien, no sin preocupaciones, sin nada. ¿Por qué recomendarías el ajedrez en las diferentes etapas de la vida? A los niños, a la gente de edad media y a las personas mayores. Sobre todo a los niños es todo, pero bueno, a los niños yo creo que bueno, es que hay muchas cosas. Primero el saber perder, porque estás solo en un tablero y tienes que, Has aprendido de verdad. o sea, sabes, vas a perder porque al final vas a perder muchas partidas y al final te importa, pero no te tiene que llegar a doler y eso al final se aprende a base de eso, de derrotas. Entonces, eso, el saber perder, que no es fracasar, es perder, no es lo mismo. Luego el autocontrol, porque también estás. Tú cuando estás en un tablero te vienen muchas jugadas o estás pensando en varias jugadas y tienes que saber controlarte, pararte, decir, oh, me interesa esta o la otra, que por eso no me gusta que, o no me gusta tanto el ajedrez rápido, o el bullet, o el blitz, porque ahí sí que es más impulsivo que otra cosa. El ajedrez de verdad en lentos es el que sí que mejora o el que ayuda a mejorar todas esas facetas. Pero bueno, para los niños yo creo que el control, autocontrol, impulsividad, el saber perder, todo eso que al final tienes que aprender de alguna manera, el ajedrez. Ah, el deporte en general te ayuda. Así que para un niño eso. O sea, para todos los demás también, pero para un niño que encima está en crecimiento, le va a chocar más, le va a ayudar más. Niño adolescente, diría también. Adulto así, o más de 18. Igual temas de memoria, yo creo que sí. No, mira, no es que. No, pero memoria yo creo que sí. Y la visión espacial, yo creo que también se puede llegar a desarrollar. Y para la gente más mayor, ya solo el hecho de hacer una actividad que te requiera dar a vueltas, o sea, te estar pensando y al final realmente te lo puedes tomar como un juego, pero que te ayuda. Entonces, para la gente mayor, ya el hecho de estar activo mentalmente, bien ahí. O sea que son todo cosas buenas. Siguiente pregunta, esta creo que es complicada. ¿Cuál es la partida más importante para ti, de las que has jugado? O sea, no de famosos, las tuyas. La del otro famoso. El famoso nuestro. Si quieres, te digo la siguiente pregunta y me dices si es la misma partida o no. ¿Cuál es la partida o el torneo que ha sido una especie de punto de inflexión para ti? De decir, me gusta el ajedrez, a decir, me quiero dedicar al ajedrez. Son dos preguntas, ¿eh? No hay una. Puedes juntarlas como tú quieras. O sea, hay partidas que sí que tengo, me acuerdo muchísimas partidas, pero hay partidas que las tengo más marcadas, pues quizá por lo sentimental de alguna manera. Me acuerdo de una, la de, tú también te acordarás, pero un campeonato de Zaragoza de primera, que perdí la última partida, esa me acuerdo, vamos, me acuerdo todo, o sea, todo. No sé si lo he dicho, perdí. De bueno, unas maneras que da igual ahora. Y esa me acuerdo que me marcó. Pero por el. No sé, por la frustración, supongo. Pero en realidad, así ahora viéndolo, no pasa nada, es una partida y ya está. Aunque perdiese por esas maneras, es un campeonato de Zaragoza que al final gané la siguiente categoría dos o tres veces. Ya ni, o sea, es que ya. Como que lo relativizas todo más. En esa partida que citas, que no vamos a dar detalles, creo. No falta. Yo ahí creo que noté algo. Dije, si ha aguantado esto, Sí. va a aguantar lo que sea y va a llegar lejos. Sí, O sea, por eso ahí creo sí. que tú fue cuando tuve más claro que ibas a llegar a maestro y no a FIDE. Yo creo que más. Bueno, ya lo sabes. Y luego. Más partidas. O sea, un torneo en sí es un cerrado que jugué en 2021. Creo que era final, sí, finales de junio, justo antes de Benasque.
que yo era el último del ranking, había 10 jugadores en el último del ranking. Y al final, pues me quedé cuarto o quinto puntuando bien. De hecho, estuve a un punto de hacer norma, creo recordar. Y gané las tres seguidas, las tres últimas seguidas bien, superando bien a gente que me sacaba más de 100, 200 puntos. Entonces, es el torneo en sí. Porque en todas las partidas, de hecho, todas las partidas menos una, diría, estaba como yo, que tenía la iniciativa superando al rival un poquito. Entonces, ese como que dije, ostras. Que tengo más nivel. Ya de antes, en realidad, ya, porque hay partidas sueltas que dices que te puedes cargar a cualquiera. Y luego la que más me ha marcado seguramente será la de ganar al Musar, al 2.620 o 30 tenía. Luego llevo cerca de tener los 700, de hecho. En partida lenta, sin o saber que puedes superar a un rival de casi élite. En una partida lenta, hora y media, control. En eso, entonces esa partida sí que dije, ostras, que le he ganado bien, sin tener que ensuciar la partida ni nada. Sí. Esa sí, igual es la que más me ha marcado. Porque es la que muchas veces cuando juego contra un rival fuerte me recuerdo esa partida y digo, te puedo ganar a Se le cualquiera. podía, ¿a qué Sí, le sí. puede? Desde que eras niño ahora, ¿qué cambios has visto en el ajedrez? ¿O has visto algún cambio? A nivel de. ¿Un ambiente, competición, o sea, un poco todo? Yo creo que la gente. O sea, el nivel yo creo que ha subido mucho. El nivel medio. O sea, alguien. Yo qué sé. 1.700, me acuerdo. Que podías. Imagínate, yo con 2.000 ya, o algo así. Y jugar con gente inferior que le sacabas 200, 300, 2, o sea, 200 o 300 puntos. Pues igual se te colaba en una pieza. Tú tampoco hacías gran cosa, pero al final el otro cometía un fallo grave y le ganabas y ya está. Ahora, eso es raro que pase. Es muy raro que Yo pase. trato de mantener la tradición. Sea, lo normal es que le tengas que superar bien, jugando bien, porque el otro te va a jugar mejor. O sea, el nivel medio ha subido, yo creo. De hecho, por eso la FIDE ha tenido que regular y subir el ELOs un montón. Porque había mucha deflación. Y bueno, ahora vengo a jugar el torneo este de Alicante y se ve que. Bueno, en los abiertos. Se ve que. De hecho, ahora estaba siguiendo. Mira un campeonato que hay en Euskadi ahora. Que lo he visto antes. Que es el absoluto de ahí. Y en la primera ronda, ya los cuatro primeros tableros. Que eran GMs o MAs, ya estaban pinchando, haciendo tablas contra gente de 2000, 2100. O sea que no es una casualidad ya. Sí. Ha subido el nivel. Eso por una parte. La necesidad de ganar y que no te sirvan los empates también tiene que ser duro a esos niveles, ¿no? Sí. Se condiciona la partida. O sea, no, no Sí. juegas libre, no juegas feliz, ¿no? Sí, porque estás forzado a ganar, tienes que arriesgar más seguramente, o si no arriesgas. Es más complicado desequilibrar y al final tienes que jugar un final que seguramente sea tablas, pero bueno, igual lo puedes superar ahí. ¿Cambiarías algo del ajedrez? Normativamente. Sí, pero no piezas nuevas, no. Pero más concreto. Algo de normativa, porque digas, esto no, no está bien. O sea, por ejemplo, hay gente que habla de lo de jugar sorteando las piezas de detrás, hay gente que habla de que las tablas no puntúen como medio punto, sino como menos. Ese tipo de cosas. Ahora mismo, o sea, ahora a día de hoy yo creo que no. Lo de las tablas sí que he visto algún torneo que apuntaba. O sea, que ganar, no, que ganar eran 3 puntos en vez de. Y las tablas eran uno y perder cero. Yo creo que tampoco es justo, porque al final, o sea, las tablas no tienen por qué ser ir a jugar a hacer tablas. Tú puedes hacer tablas porque la presión de tablas y ya está. Pero puede haber una lucha perfectamente. Y luego ganar, es que el otro se te puede dejar algo, ganar una partida y ganas 3 puntos por la cara y. No es, no, yo creo que no es justo. Lo de sortear las piezas tampoco lo veo. O sea, lo veo como otro juego. No sé, podría ser, pero yo creo que hay mucho juego aún con eso. Aunque las aperturas, lo de antes, la gente estudia mucho y tal, pero. Al final, yo qué sé, sí es mejor, yo creo que
Puedes intentar superar al rival. Aunque la posición sea 0-0 y aunque todo el mundo te diga que es 0-0. Sí, no, Pero unas bueno. cosas que lo sea y otras cosas demostrar Sí, que lo es, igual. ¿no? Y más normas, yo creo que. Con respecto a tu enseñanza o aprendizaje del ajedrez, ¿te cambiarías algo? ¿Algo que dijeras, me habría gustado meterle más trabajo o menos? O... Enseñanza. O sea, aprendizaje mío. Sí. A ver, me hubiese gustado empezar mucho antes, eso sí. Porque yo empecé el ajedrez con 10, creo que fue con 10 porque no lo conocía, o sea, es que no sabía ni lo que era. Y me gustó muy rápido. Me enganché bastante a jugar con mi padre. Entonces, en casa, si lo hubiese visto con 5, tengo la duda de que sabe qué hubiese pasado. Pero bueno, eso ya está. Sí, pero puede ser bueno o malo lo que hubiera Que pasado. igual lo O hubiese sea, dejado con igual 9, te habrías cansado antes yo qué y... sé, no se sabe nunca. Y más cosas, no sé, quizá tomármelo más en serio con 17, 18 aún, o sea, como estoy tal ahora, pues ya desde entonces. No estar ahí a medias, que sí que no, tal, que estaba bien, pero yo creo que si hubiese echado más horas, pues se Se agradecería ahora. llegaría antes, ¿no? Pero bueno, eso de siempre. Luego has tenido otras pises con el tema de la vista, Sí, que eso sí. también te ha supuesto un Sí. freno, que aun cuando has seguido entrenando en esos Sí. tiempos, por aclararlo un poquito, pues estuve una temporada que prácticamente no podía concentrar la vista en un punto. Entonces, Sí. pues todo lo que era mantener una partida con concentración o leer un libro, pues era un sobreesfuerzo que le costaba. Sí. Eso no está del todo superado, prácticamente sí. Depende Pero del bueno, ¿cómo se lleva la tensión de decir, no sé si va a poder seguir entrenando al día. 100% y jugando al 100%? Bueno, pues al 80, lo que pueda, lo que pueda, sí. No hubo estrés, ¿no? No, no, no. O sea, lo que sé, lo que. O sea, si puedo dar el 70 o el 80, pues lo voy a dar y ya está. Si puedo dar el 100, pues el 100, pero. O sea, por lo menos lo intento siempre, sí. ¿Qué crees que debe de dar alguien que quiera dedicarse al ajedrez? Ya, es complicado porque los torneos normalmente se juegan en festivos. Sea, claro, yo hablo de torneos de lentes, sobre todo. Torneos que duran mínimo 5 días Pero yo antes, y el 9 días. ajedrez de verdad, Sí. no. Sí, una ronda por día o 2 rondas al día. Pues claro, tiene que ser o puentes o vacaciones. O sea que en verano. Bueno, yo en verano porque trabajo durante el curso, pero en verano no, porque está la hora escolar. La gente que trabaja tiene un trabajo normal, tiene que pillar vacaciones. Entonces, eso por un lado, luego depende de. Si tienes familia, si eres más mayor, tienes hijos, lo que sea, al final algo tienes que elegir. O tomártelo de otra manera, que también se puede. Y. Sí, bueno, de hecho, si no está casado y con Sí. A ver, claro, es que todo depende de cómo te lo quieras tomar. Si te lo quieres tomar en serio, tienes que echar tiempo. O sea, no solo el torneo, todo lo que viene detrás. Y si no, pues jugar como un hobby, más como que lo tengo como un hobby realmente, pero como ambas cosas. Y sé que hay gente que simplemente juega su torneito de vacaciones y ya está. Se pasa bien. y la forma física que hablaba Kasparov. Ya, yo creo que es importante. Sí, porque son partidas de. O sea, estoy pensando que a veces acabo más cansado en el gimnasio, o sea, al revés, en la partida, que en el gimnasio, y siendo que me pego caña de verdad. Ahora ya por el tema de la vista, igual no tanto. ¿Cuántas horas de gimnasio? He llegado. Ahora no tanto. Porque creo, sobre todo por el tema de la vista, quiero bajarlo un poco. Pero he llegado a hacer 6 días a la semana, 2 horas o así. En mi época fuerte. No está mal, está mal. Ahora yo creo que 4 días, 2 horas o algo así está bien. Que nos comentes un poquito el ambiente del ajedrez en general y luego el ambiente del ajedrez de Palacio de Pioneros. Ya. Son dos conceptos Sí. parecidos, pero no son la misma. Depende mucho del club, del grupillo que haga, o sea, de que haya, de la gente. Pero en general.
Yo creo que en el ajedrez es cierto que hay mucho ego. Entonces, y hay veces que ahora ya porque soy más pasota, pero antes, yo qué sé, igual llegaba a un torneo, me ponía a analizar con alguien y siempre el otro intentaba como que demostrar que sabía más o cosas así. O sea, tú juegas una partida, analizas, o sea, hacéis tablas, ganas o lo que sea, pierdes, analizas con el rival. Y muchas veces los rivales como que intentan, no sé, como, sí, intentar demostrar que saben más de lo que en realidad saben o decir líneas que en realidad no han calculado, pero bueno, las sueltan y, sobre, no sé, hay mucho ego. Entonces, eso es algo que no me gusta. Que por un, o sea, hay mucho ego. A ver, depende del ambiente, del torneo, de No, las personas, como en todo, ¿no? Pero... pero cuando le toca a uno, eso que decía Fidel Corrales, sobre los maestros que dan mala imagen, el problema es que por uno que da mala imagen hacen falta 100 que den mala imagen. Entonces, con uno Sí. que te encuentres con mal ego, digamos, tienes que encontrar muchas Sí. buenas, ¿no? Pero mucha gente hasta a nivel de club, o sea, de tener, yo qué sé, 1700, 1800. Y que, o sea, a veces ya teniendo un nivel 2100, 2200, 2300, me gusta analizar aunque el otro tenga 1600, o sea, da igual. Hay gente que no, directamente ya ni te dice nada, al revés, digo. Y Claro, que también oh. puede ser un poco por eso, ¿no? Que la gente diga, Ya. para que alarde y me Ya. machaque por segunda vez, pues Ya, pasó. pero igualmente con gente del mismo nivel, me acuerdo que hay gente que dices, no sé, que no sabe aceptar Sea, yo perder. personalmente no suelo analizar ahora, y es precisamente por miedo a que me toque uno de estos. Yo poco sí. Ante la duda me evito, No lo conozco el mucho. sermón o Sí. el mal rato, ¿no? Pero es una pena, Sí. porque era una tradición bonita. Sí, a mí me gustaba mucho el post-mortem, se llama, pero eso es la parte, yo creo que peor del mundillo. Luego el ambiente en general está bien, los torneos, la compañía. A ver, porque he estado en este club siempre, o en Cariñena, pero era como este club. Y siempre he estado en buen grupillo, gente de clase de mi edad o parecida. Tampoco me gusta, es que en realidad es en todo, ¿eh? Pero en cualquier deporte. Yo lo he vivido más en el fútbol, la parte mala, pero el tema de los padres, hay algunos padres que, en los torneos de niños estoy pensando, hay padres que en general que no, hay demasiada competitividad, o sea, demasiada. De... Sí, el resultadismo, ¿no? Sí, es eso, sí, de que si ganas bien y si no mal. Que en general tenemos suerte de que los padres que tenemos no se fijan tanto en eso. O sea, se van al torneo, se lo pasan bien y ya está. Y si va mal, no pasa nada. Se va al siguiente y ya está. Hay niños que han perdido un torneo, se ha salido mal y es que hasta el padre les ha hecho dejar el ajedrez. O sea, Sí, no, sí, es no. que no. Pero bueno, eso también es en todos los deportes. En el fútbol yo lo he vivido más y es. Es que. De. Bueno, nada, sí. Casualmente, bueno, hecho, esta mañana he tenido una visita y hemos estado hablando de cosas. Es una pena que la gente no juegue tanto en presencial y tanto y solo Sí. quieran jugar online. O sea, eso. Tú te has ido en un sitio lejano, digamos, de la capital, que tenías que viajar para jugar torneo. Bueno, tampoco tan lejano, pero bueno, Ya tenía que tenías que coger moverme. carretera, ¿no? Que la gente tenga hoy la opción de venir a jugar cualquier día prácticamente a una sede física. Y la gente prefiera echar la partida por internet. Obviamente la comodidad está ahí, pero es algo que se podría reprochar. A ver, yo creo que todo el mundo que ha jugado presencial, que ha hecho quedadas así, o sea, que ha jugado presencial y ha jugado online, todo el mundo prefiere jugar presencial. O sea, yo creo que todo el mundo prefiere jugar Sí, en el club, pero luego pero no luego viene. no queda o lo que sea. Entonces, yo creo que es más la pereza de moverse y ya está. Que es, o sea, el ajedrez online es muy útil porque puedes quedar con un amigo o hacer Skype a la vez, como he hecho con Palacios, por ejemplo, muchas veces. En el COVID, que jugábamos todos los días casi, y él estaba por ahí también.
Y Confinados, normal. online está guay, pero en presencial no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero yo creo que es más la pereza de moverse. Sí, al O sea, que lo final entiendo, ¿eh? Pero la pena esa, ¿no? Y teniendo las sedes. combinar las dos es lo mejor, pero bueno, sí. A ver cómo transmitir esto a los alumnos para, y a los jugadores, vamos, para que se animen y vengan, ¿no? Sí. Porque se han intentado cosas, ¿no? De hacer un Hacer WhatsApp de quedadas, de quedadas. decir de aquí cuándo vas a venir, pero al final eso es, vamos por Ya. impulsos y ahora voy a jugar, juego la partida por leches, pero no me anticipo a mañana voy a jugar una partida y voy a quedar para jugar una partida, ¿no? Jugando más torneos presenciales aquí, en plan, Podría ser puede ser eso. una solución. Pero sí, Además, cualquier cuesta. gente que haya que oiga este vídeo, si se le ocurre alguna idea, bienvenida Así será. era. Voy a hacer una tanda de preguntas, tienes que responder Vale, rápido, ¿vale? rápido. Sí. ¿Preparar aperturas o preparar finales? En este momento, finales. ¿Ritmo clásico, rápido, blitz o bullet? Clásico. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿Táctica o estrategia? Táctica de algún lado, sí. ¿Café, té o refresco? Refresco. ¿Libros o vídeos? Déjale. Uf, vídeos. ¿Estudiar solo o con entrenador? Contigo adelante. Porque la verdad. Con entrenador. ¿Trasnochar o madrugar? Madrugar. ¿Ciudad o campo? Tranquilidad. Campo. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Siempre 10 minutos antes o 20 minutos después? 10 minutos antes. ¿Prefieres charla inteligente o divertida? Si hay inteligencia, también va a ser divertida. Esta era la pregunta. Pregunta, ¿qué no te he preguntado que te gustaría que te hubiera preguntado? Bueno, ahora no sé. Ah, sí, seguro que no me acuerdo. Ah, eran preguntas tan interesantes. Ah, está bien, me ha gustado. Sí. Se me acaba de ocurrir una. ¿Cuándo cambiaremos la foto de la pared de campeones? Bueno, cuando llegue el momento. Espero que no quede mucho, Sin pero estrés, ¿no? sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos soportado este ratillo. Y aquí lo tenemos y lo seguiremos viendo en los torneos. Espero que os haya gustado.